Este es el jugo prohibido de la digestión. La combinación de estos tres ingredientes espectaculares de papaya, aloe vera y ciruela le van a cambiar por completo su salud. En algunas ocasiones podemos mezclar ciertos jugos que nos hacen daño, nos hinchan, nos inflan y literalmente en vez de mejorar solemos empeorar. En este caso no sucede lo mismo con este jugo de papaya, aloe vera y ciruela, porque está diseñado para poder mejorar, desinflamar y limpiar su salud en general. ¿Cómo se prepara este jugo? ¿Cuáles son los beneficios de estos tres ingredientes fabulosos? Todo esto y mucho más de secreto en este video. La papaya es una fruta milenaria, una fruta conocida por poder contener aquellas sustancias recuperadoras de la digestión. Contiene enzimas digestivas como la papaína, semillas e inclusive sustancias que ayudan a la propulsión intestinal, a la mejora de la absorción, la digestión, inclusive de esas sentadas que uno necesita en el trono. Pero ¿cuáles son los beneficios que combinados con el aloe vera y la ciruela lo pueden mejorar? Eso lo encontramos dentro de la misma carnosidad de papaya, con las vitaminas y minerales que esta fruta contiene. La papaya es conocida por ser de color naranja, un color que contiene vitamina A, betacaroteno, vitaminas como la vitamina C e inclusive sustancias que pueden no solamente ayudar a mejorar la digestión, sino también la circulación y la visión. En muchas ocasiones solemos consumir alimentos naranjas. En este caso, la misma papaya con su vitamina A nos puede ayudar a mejorar condiciones como la ceguera nocturna, la degeneración de la mácula o la misma salud retinal. Además de todo el efecto mejorador que tiene sobre nuestra digestión, la papaya es conocida por ser un antioxidante, un frenador del envejecimiento, de la degeneración del mismo colágeno, elastina, que muchas veces, por la naturaleza que llevamos, solemos acelerar en su destrucción. La combinación de la papaya con el aloe vera es lo que usted está necesitando. El aloe vera es conocida por ser un regenerador de los tejidos de la mucosa, mucosa intestinal, mucosa interna del organismo, que ayuda a mejorar y evitar las úlceras, la curación de ciertas inflamaciones como gastritis, colitis y muchas otras inflamaciones intestinales que le evitan a usted una buena digestión, una buena absorción y literalmente una buena antioxidación. Combine la papaya con el aloe vera y aún así más poderoso todavía viene el tercer ingrediente que usted probablemente y con seguridad conoce. La ciruela pasa es una de esas frutas negras, frutas prohibidas, frutas que muchas veces no consideramos su potencial antioxidante, su potencial regenerador. La ciruela pasa mejora su digestión, contiene vitamina K para fortalecer los huesos, evita y fomenta la producción de ciertas células saludables, evita la aparición de cáncer, ayuda a regenerar el tejido intestinal, limpiar el colon, alimentar las bacterias que van a florecer para que pueda mejorar su digestión y en todo lo que usted puede imaginar, regularizar la absorción de los nutrientes que usted necesita para todo el organismo. Recuerde que la salud comienza en su sistema digestivo. Si usted añade esta ciruela a la papaya y la aloe vera diariamente sin abusar, usted puede mejorar su regularidad intestinal y evitar, obviamente, que este sistema digestivo se deteriore y a la larga le deje de funcionar. Muy bien, doctor, pero ¿cómo se prepara este jugo tan maravilloso? ¿Será que lo coloco entero en mi licuadora o tengo que sacar y colocar las partes de cada una en un recipiente en su exterior? Comience por pelar la papaya, quítele la cáscara, deje de lado la semilla, no la consuma porque tiene un efecto laxante y con los otros ingredientes que ya va a agregar es suficiente para tener el efecto posible. La papaya
papaya bien pelada, utilice su carnosidad, colóquela en una jarra con agua para poder licuar y comience a pelar el aloe vera, que también le va a ir. La hoja de aloe vera también se debe pelar, se debe quitar y utilizar solamente la parte interna. Usted ve con un acuoso que lo ve transparente, añadir solamente una porción pequeña del tamaño de una cuchara a más o menos del tamaño de un vaso que usted añada de papaya. No abuse con el gel de aloe vera, porque el efecto laxante solamente va a potenciar lo que la papaya ya le trae y beneficiará en mucho el pequeño monto de gel que usted le coloque para regenerar su interior. Para poder añadir la ciruela pasa, lo único que usted necesita es sin semilla, que ya es suficiente. El poder de la combinación de la papaya, el aloe vera y la ciruela van a bastar, y con eso usted lo van a beneficiar. Quiere aún así mejorar más todavía esta fórmula y consumirla diariamente para poder regenerar el intestino, evitar la gastritis, mejorar la absorción, utilice suplementos como el Probilion y el D-Enzymes, enzimas digestivas, probióticos, regeneradores del tejido que van a ayudar a que usted mejore y desinflame la digestión para que toda la absorción que usted necesita se pueda realizar. Recuerde que el jugo de aloe vera con papaya y ciruela se debe tomar todos los días. Si a usted le falta regularidad intestinal, es una excelente opción. Si usted la quiere como una vitamina, lo mismo todavía. O si quiere usted como una sustancia para evitar cualquier enfermedad y prevenir las condiciones inmunológicas, mejor todavía si lo utiliza diario. No se olvide dar un like al video, no se olvide comentar, no se olvide dejar su pregunta, su comentario. Y nos vemos en otro video con esos frutos prohibidos que muchas veces nadie le quiere contar.